Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nieves Marqués de Club del Profesional y en el día de hoy os voy a hablar de cómo poder añadir una capa extra de seguridad a vuestro sitio de WordPress. Os voy a hablar de Visuals Bot Protector. Aquí estamos en nuestra página de login de WordPress. Sabéis que para hacer login y entrar en vuestra zona de administrador tenéis que poner vuestra URL / wp-admin. Estamos aquí y aquí veis que es la página típica de login de WordPress. Esta es la página que suelen utilizar los hackers, sobre todo para introduciros malware, para hackear vuestros sitios, poner páginas de phishing, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que sea añadir capas y niveles de seguridad para proteger vuestro sitio va a ser muy, muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro sitio y vamos a instalar nuestro plugin. Visuals Bot Protector es un plugin o complemento de WordPress. Vamos a ir aquí a Plugins, vamos a dar a añadir nuevo. Y vamos a ir a subir plugin. Vamos a seleccionar el archivo donde está nuestro plugin. Le damos a instalar ahora. Activamos el plugin y no tenemos que hacer nada más, no tenemos que configurar absolutamente nada. Vamos a salir. Y esto es lo que hace Visuals Bot Protector. Nos pone esta capa extra de seguridad. Lo que estáis viendo aquí es lo siguiente. Hola, antes de entrar en el área de login, necesito estar seguro de que eres humano. Introduce el texto que está en la imagen de la caja que está a continuación. Aquí lo que tenéis que hacer es, vamos a poner un código que no es el que aparece aquí. Le damos a continue y nos sale otro código diferente. Lo tenemos que poner exactamente igual con las mayúsculas y las minúsculas porque es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas y le damos continue. Y ya estamos en la página de login, donde vamos a poder poner nuestro usuario y nuestra contraseña para entrar. Visuals Bot Protector te va a dar mucha más seguridad y vas a estar mucho más tranquilo o más tranquila sabiendo que tu sitio de WordPress está mucho más protegido contra hackers.